¿Cómo anda? Qué bueno. De toda esta gente que ves es gente de nosotros, flaco, gente de comunicación. Mucho gusto. Cubrebocas. Hola. Saludos a todos. Chuy es el todos. Que lleva las redes sociales, Jesús, junto con Aranza. Mucho gusto. Paco, nuestro fotógrafo, junto con Carlos. Estefanía, que está allá atrás, lleva parte de las cosas comerciales. Y Critzel lleva toda la parte de video y edición, producción, postproducción. Es hermana de Remy, del chico de estadísticas. Ya lo sé, como siempre. Lo que... Hablamos, veo todos, después iré grabando registro. Hoy es... Hasta me sacás ahí, tengo que pensar para dónde arranco, si para allá, para allá, para... ¿Cómo, te van a, bueno, te todo, van a tomar a todo, ti ¿no? primero? ¿O sea, quién va a presentar? Miguel, yo presento. Okay. Miguel presenta. Sí, pues ponte uno morado, güey. Sí, ponte uno moradito. ¿Es Zavala? Fíjate, ¿no es el flaco Zavala? El flaco Zavala, me parece. Es mejor. Sí, lo han dicho. ¿Listos? ¿Listos? Pues nosotros lo vamos a manejar, ¿no? Ah, ok. Sí. ¿Sí es XL? Sí. Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los compañeros de los medios de comunicación. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa en cuanto a la bienvenida del nuevo director técnico del Club Tijuana Cholescuincles de Caliente, Robert Dante Siboldi, junto a nuestro director deportivo Juan Ignacio Palou. Comenzamos la conferencia con Juan Ignacio Palou con unas palabras que va a decir en unos momentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes y poder y tener
la posibilidad de presentar a nuestro nuevo entrenador, a Robert Dante Siboldi. Creo que él como entrenador no necesita mucha presentación. Nosotros en esta búsqueda que teníamos a la salida de Pablo por encontrar un entrenador, nos topamos con la persona de Robert Dante Siboldi. Y la verdad, estamos muy contentos de que hayas aceptado el reto, de que estés con nosotros y de que te sumes al proyecto. Hace aproximadamente 28 años fuimos compañeros, hace un muy buen rato. Es más, conocimos Tijuana por primera vez en aquella ocasión. Entonces, muy contento de que estés con nosotros, darte formalmente la bienvenida a nombre de nuestro presidente, de Jorge Alberto, y obviamente de todo nuestro staff. Siéntete como en casa, esta es tu nueva casa desde hoy que llegaste. Bueno, ya próximamente tendrás contacto con el plantel, y muy contentos de que podamos tener un técnico con personalidad definida, con un estilo de juego definido, un técnico ganador, un técnico agresivo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, muy contentos, y te doy oficialmente la bienvenida, Robert. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Y te voy a hacer entrega de la sudadera para que hagamos una foto, y después ya cederte la palabra para que después interactuemos con nuestros colegas de la prensa. Muy buenas tardes. En estos momentos vamos a hacer la entrega simbólica de la chamarra del Club Tijuana a nuestro nuevo director técnico, Robert Dante Siboldi. Vamos a hacer la foto simbólica y posteriormente dará unas palabras el nuevo director técnico. ¿Qué tal ves acá? Sí. Cogieron la más gruesa, ¿no? Por el día de hoy de calor. Muchas gracias. Sí, me queda bien. Ya engordé. Pues muchas gracias, Nacho. La verdad que estamos muy contentos, muy felices de estar aquí, de estar en este club. Encontramos muchos amigos y, como bien dice, hace muchos años fuimos compañeros y tenemos también algunos que por ahí andan también en otras funciones, que nos da muchísimo placer de poderlos ver. Y la verdad que desde que llegamos hoy al mediodía, todos nos han hecho sentir que llegamos a nuestra casa. Y bueno, estamos muy contentos de asumir este reto y vamos a darle con todo. Estamos con mucha confianza, con mucho positivismo de hacer las cosas bien, y asumimos este reto de dos partidos que son muy importantes para lo que es la parte final del torneo, poder conseguir los dos triunfos para sumar en la tabla del cociente y también con la posibilidad de meternos en un repechaje. Así que bueno, estamos felices y agradecer a todos, a Jorge, a ti, por la confianza y por haber pensado en nosotros, y esperemos responderle a ustedes y a la afición con resultados positivos. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con Rodrigo Peguero. Adelante, Rodrigo. Gracias, gusto saludarlo, bienvenido a Robert Dante Siboldi, igualmente Nacho. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Preguntarle a Nacho los términos de este contrato, por cuánto tiempo lo planearon el contrato con Robert, y para Robert preguntarte, después de la experiencia con Santos y con Cruz Azul, ¿cómo subes a este reto de Tijuana? Ya mencionabas en el aspecto de los dos partidos,
y planear mucho en tan poco tiempo, ¿cómo lo percibes? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. El contrato de Robert es por un año y empezamos o sea, las dos próximas temporadas más lo que resta de esta temporada, que realmente nosotros pensamos que tenemos todavía posibilidades de meternos y vamos a luchar hasta el final. Por eso pensamos en la persona de Robert y su cuerpo técnico, con el conocimiento del fútbol mexicano, con el conocimiento de estas fases tan importantes en las que nos encontramos en las fases finales y seguimos teniendo vida. Entonces esperemos que no solamente sean estos dos partidos, sino que sean muchos más. Bien, asumimos este reto porque, como dijo Nacho, hace 29 años que vinimos por acá, que conocimos Tijuana, y en lo personal me tocó ir viendo paso a paso lo que ha ido evolucionando y creciendo este club. No desde adentro, pero sí cada vez que me tocaba venir como rival y ver todo el esfuerzo y toda la dedicación que le han puesto en la construcción del estadio, en conformar un equipo, en haber conseguido ya un título en tan poco tiempo. Sin duda que este es un gran reto, un desafío importante para mí, el poder seguir incrementando esta, y siendo parte de la historia de este club, ahora como entrenador, conjuntamente con mi cuerpo técnico. Entonces, como les dije, estamos muy felices y muy contentos de estar aquí. Un nuevo desafío, un nuevo reto y tenemos muchas ganas y mucha ilusión y de transmitírselo a los jugadores ese deseo que tenemos de conseguir cosas, de conseguir logros y bueno, de intentar jugar bien, jugar para merecer ganar y van a haber partidos donde hay que poner algo más para ganarlos. Entonces queremos conformar un equipo y mentalidad positiva, ganadora, que sea el orgullo de la ciudad. Y bueno, en eso trataremos de transmitirle ese amor propio que se necesita para jugar en el fútbol mexicano. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos con Brenda Alvarado de Fox Sports. Adelante, Brenda. Gracias, Mike. Gusto saludarte. Nacho, también gusto saludarte. Y a Robert, bienvenido a La Frontera. Preguntarte a ti como técnico, ¿cuáles fueron las exigencias que le pediste a la directiva para tu poder firmar este contrato y también cuáles fueron las de la directiva, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos a corto, mediano y largo plazo? Y ya, si me permiten otra, aprovechando que está aquí Nacho, que no le gustan mucho las cámaras. ¿Dónde estás, Brenda? No te veo, Brenda. A través de la llegada de Dante, si se va a hacer o no efectiva la compra de Nacho Rivero a Cruz Azul. Ah, caray. Yo contesto para que la piense. Mira, no hubo ninguna exigencia mía, ni cerca. Esto es un gran diálogo que desde el primer momento que la directiva me contactó para hacer una posibilidad, una entrevista primero, se cubrieron los pasos y siempre fue un diálogo cordial de ponernos de acuerdo y no hubo ninguna exigencia de parte de ninguna parte. Sí, por supuesto, coincidimos en que este equipo tiene que ser protagonista, que este equipo tiene que estar en los primeros lugares y que tiene que buscar su segundo campeonato. Y me lo planteó Jorge y también Nacho, y yo pienso lo mismo, y estamos por la misma aquí, estamos todos en el mismo objetivo y con la misma idea. No, de parte de nosotros igual, Brenda, ya te vi. Hola, ¿cómo estás? Es que no está tu cámara acá. La cámara de Fox. No hay ninguna exigencia. Más pensamos en Robert precisamente porque necesitamos una exigencia de adentro de nosotros para con
con nuestro público, con nuestro equipo, con nuestros jugadores. Por eso pensamos en un técnico ganador, en un técnico como Robert, porque la exigencia debe partir de parte de nosotros para hacer lo mejor en nuestra profesión, ya sea en la parte técnica, en la parte directriz o en la parte de jugadores. Creo que tenemos esa exigencia y debemos de hacerlo todos los días, nuestro trabajo, de la mejor forma. Y lo otro, pues pregúntenle a Cruz Azul, ¿no? Si ellos tienen la opción de compra, ¿y yo qué? Perfecto, muchísimas gracias a ambos, mucho éxito. Muchas gracias, vamos con Orlando Castellana. Adelante, Orlando. Gracias, Mike. Buenas tardes para todos, para Simón y para... Buenas tardes. Orlando Castellana, de Servicio Informativo Deportes. Una pregunta para cada uno, primero para Simón. Bien lo dijiste al principio y lo que has contestado, pues viene otro reto en tu carrera, pero ¿cómo hacer hoy en día para levantar este Tijuana? Porque venía jugando muy bien al principio, no sé si lo viste, pero venía jugando. Claro. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo levantar hoy a estos chicos, que devolverles esa confianza de lo que tengas que hacer tú para poder cerrar bien de esta manera, para que el equipo de Tijuana pueda entrar a esta liguilla, más allá de que te tocan dos rivales difíciles, porque uno está luchando en la parte de abajo y el otro está en la primera tabla del campeonato, como es Cruz Azul? Y para Nacho, para lo que viene hoy en día para ustedes, sería, no decir fracaso, porque a veces no les gusta esa palabra, pero sí sería una desilusión por lo que se hizo Tijuana desde el principio, no entrar a la liguilla. ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Por qué piensas en negativo? Orlando. No, ¿por qué supones cosas? O sea, mira, nosotros hoy... tenemos la posibilidad de estar y vamos a luchar a muerte para estar. Cuando se terminan los procesos, se hacen las evaluaciones. Y es en ese momento cuando tendremos que evaluar el trabajo de todos nosotros, ¿no? Entonces, hoy, como pensamos que podemos, por eso viene un nuevo cuerpo técnico. Porque pensamos y queremos estar dentro, por eso viene un nuevo cuerpo técnico, por eso pensamos en Robert Dante Siboldi, y creo que al final se hacen las evaluaciones, ¿no? O sea, hoy el fútbol es tan bonito y tan complejo que nos puede dar en dos partidos un rumbo diferente. Como bien dijiste, el equipo, este mismo equipo, con estos mismos jugadores, inició jugando muy bien, ¿no? Y hace tres partidos que perdimos un poco el rumbo, ¿no? La última victoria fue contra Querétaro. Y tenemos la posibilidad de que en estos dos partidos marcar otra historia. Gracias, Orlando. Mira, sin duda que el equipo viene jugando prácticamente... de que Pablo llegó 10 meses, más o menos, aproximadamente, de una forma. En tres días yo no voy a pretender cambiar todo, porque es imposible, eso lleva un proceso. Pero sí, lo que está a nuestro alcance, que yo veo, y lo que he visto desde que empezó, como bien mencionaste, que empezó bastante bien, muy bien el equipo jugando, y que en los últimos tres partidos ha perdido la confianza. Y en eso precisamente queremos trabajar. En darle la confianza, en hablar con ellos, conocerlos primero a fondo, porque así los conocemos, aquí todo el mundo nos conocemos, en el medio sabemos de esa característica, pero no conocemos en profundidad al jugador, a la persona. Y queremos primero también hablar mucho con ellos, poco a poco, pero ir hablando en lo individual, por líneas y en general, colectivamente. Y después el trabajo es lo que te revierte todos los malos resultados o las rachas negativas. Es el trabajo, la dedicación, el retomar la confianza, el volver a creer en primero en uno mismo, en sí mismo, para poderle transmitir la confianza y la seguridad a su compañero. Entonces en eso nos vamos a enfocar, aparte por supuesto de los trabajos en campo. Entiendo que aquí también hay gente
que en la cual no podemos apoyar, y lo haremos, utilizaremos todos los recursos que tiene el club, que tiene muchos recursos, para poder revertir esta situación. Lo cierto es que tenemos 3 días para jugar un partido por el descenso prácticamente, porque son 6 puntos, porque nos estamos acercando a esa zona en la cual nadie quiere estar, y es de vital importancia el partido con Necaxa. Primero el partido con Necaxa, después pensaremos en el siguiente partido, que es por otro objetivo, que es poder meternos. Y ganándole a Necaxa, ya vamos hacia Cruz Azul pensando en otro objetivo. Entonces creo que es ir paso a paso, partido a partido. Nos quedan estos dos y hay que encarar con todo para sacar el mejor resultado. Muchas gracias a los dos. Gracias. A ti, Orlando. Gracias, Orlando. Vamos con Osvaldo Fragoso, por favor. Y de ahora en adelante, solamente una pregunta por medio, por favor. ¿Cómo estás, profe? Primero que nada, deseándote la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Muchas gracias. Primero que nada, profe, ¿cuánto tiempo crees tú que te tome plasmar tu sello futbolístico en este equipo de Xolos, teniendo en cuenta que, como bien dices, tienes 3 días para programar estos partidos cruciales para la temporada de Xolos? Y si me permiten una más para Nacho, ¿cuándo es el plazo para que Cruz Azul ejerza la opción de compra por Nacho Rivero? Gracias. No sabría darte una fecha. Todo está en la asimilización, o no, ¿cómo se dice? Asimilar, que lo que tarda en asimilar el jugador y el equipo en general, los conceptos que queremos. Esto es no es de un día para el otro, esto es un proceso. El construir una idea, un modelo de juego, no te da los tiempos de un día para el otro. Pero sí empezaremos desde hoy en busca de ese, paulatinamente, de ese modelo que creemos que debe de jugar este equipo y que puede conseguir de esa manera los objetivos. La opción es cuando se termine la temporada. Ahí se vence la opción. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Fer Torres de TUDN. Adelante, Fer. Pues gracias, Mike. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, por supuesto, al profe Robert Dante Siboldi. Si bien es cierto, pasó muy poco tiempo de la última experiencia que tuvo al día de hoy. ¿Qué Robert Dante Siboldi veremos ahora? ¿Llega renovado, con nuevas ilusiones? ¿Se dio tiempo de reflexionar de lo bueno, de lo malo, de la última experiencia que había acontecido? ¿Qué nos platica de usted? ¿Cómo lo veremos ahora como técnico de los Xolos? Sí, por supuesto. Más preparado. Cada experiencia nos sirve para seguir creciendo. Seguimos caminando. Las caídas significa que estás caminando, te levantas y sigues. Y realmente en esto tiene que seguir evolucionando o revolucionando. Y en eso estoy, con más conocimientos, con más aprendizaje, con más experiencia, que intentaré, por supuesto, errores que tuve, no volverlos a cometer y nada, seguir aprendiendo, seguir creciendo, y ahora me toca este reto muy, muy lindo, muy, muy bueno para seguir creciendo en esta profesión. Gracias, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, vamos con Eric Guerrero. Adelante, Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, Robert, muchísimas felicidades por estar de regreso en el máximo circuito. Muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿qué Xolos veremos de cara a la siguiente temporada? ¿Un equipo más agresivo o priorizará lo defensivo? Porque Xolos se caracteriza en este torneo por sufrirle muchos goles en contra. Intentaremos jugar bien. Si sale jugar lindo, a todos, creo que a todos los aficionados les gusta que juegue lindo el equipo, pero nosotros pensamos en jugar bien, en ser un equipo propositivo, no reactivo, un equipo que intente siempre proponer el juego, tanto de local como de visitante, ofensivo con equilibrio. Hay detalles que sin duda hay que trabajar en la parte defensiva, porque un equipo que no sepa defenderse, muy difícil consigue algún objetivo. Entonces, sí, me gusta que sea ofensivo, pero también que cuando hay que defender, hay que defender. Y por supuesto que encarar cada partido como,
como si fuera una final, con la mayor determinación, y ponernos de acuerdo en cómo queremos que nos vea la gente, cómo queremos que nos vea el aficionado. Yo creo que quiere que su equipo deje todo en la cancha, que juegue, se entregue hasta el momento que pita el árbitro, sea el resultado que sea. Y eso es lo que vamos a tratar de transmitir y de poder convencer al equipo para que seamos un equipo que juegue con amor propio, que genere una mística, que genere satisfacción a sus aficionados. Muchas gracias. Últimas dos preguntas. Vamos con Violeta Alba de TVC Deportes y posteriormente con Hernaldo Moritz de ESPN. Adelante, Violeta. Muchas gracias, profe. Robert, antes de volver, Violeta Alba de TVC Deportes. Preguntarle con las posibilidades que tiene todavía el equipo de meterse a la liguilla, ¿qué es lo que se puede esperar de Xolos estos últimos dos partidos? Ya lo decía, que van poco a poco, pensando primero en Necaxa y después en Cruz Azul, pero cierran pues la temporada regular contra uno de los mejores equipos del campeonato. Dar el máximo, que den el máximo, que se dé, que se eje todo en la cancha, y que desde el primer minuto el equipo salga a proponer, salga a buscar ganar. Eso es lo que intentaremos en estos dos partidos. No es algo atípico de lo que venimos haciendo, que intentamos armar la semana. Hoy no tenemos tiempo, hoy tenemos que darles conceptos precisos, simples, y ahora también ellos tienen que hacerse cargo, hacerse responsable y poner su talento. No está peleado el jugar bien con el meter, con el luchar, con entregarse, con el jugar con el cuchillo entre los dientes. No está peleado eso. Se puede hacer las dos cosas y eso es lo que queremos en estos dos partidos, porque estamos con la posibilidad de recuperar el año. Ellos principalmente, yo vengo llegando, pero ellos principalmente están con la posibilidad de recuperar el torneo en estos dos últimos partidos y hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Hernando. Thank you.